Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Hearthstone, como siempre nos saluda el muñeco Diana. Hoy os traigo un mazo chulísimo y de cosecha propia de mi compañero de equipo Fallen. No sé si muchos le conoceréis, pero bueno, él hace streamings y demás junto con su hermano Evangelion. Y creo un mazo de mago muy divertido que os voy a explicar ahora. Y tengo ganas de subirlo para que muchos lo podáis ver, ¿vale? El mazo es este y es bastante complicado y... Lo puedes jugar de muchas formas distintas, ¿vale? Pero no siempre vamos a elegir la correcta, ¿vale? Ya que es un mazo un poco complicado. Bien, llevamos cañón de llamas, ya sabéis esta carta, ¿vale? Básicamente solo para limpiar muchas veces, o bien puedes combinarlo mejor con Antónidas, pero por lo general vamos a utilizar para limpiar igual que las descargas de escarchas que llevamos dos, ¿vale? Llevamos los científicos locos. ¿Qué vamos a intentar activar con estos secretos? Pues bien, perdón, con este científico. Llevamos dos duplicar y una barrera y un bloque de hielo. Una vez tengamos los duplicar, ¿qué es lo que queremos duplicar? Pues bueno, va a depender muchas veces de contra qué nos encontremos, ¿vale? Pero por lo general, según mi compañero Fallen, y yo opino igual, el primer duplicar lo puedes utilizar un poco a la ligera, entre comillas, e intentar duplicar elementales de agua. Por ejemplo, si estamos jugando contra un guerrero control, viene bien un elemental de agua contra un pícaro o un paladín. Y por ejemplo, si estamos jugando contra algo agresivo, viene muy bien duplicar un eructador de lodo, ¿vale? Es lo que vamos a intentar al principio. ¿Por qué? Porque va a parar mucha agresión. Los Anabot en un principio no, porque es un 3-3, nos va a dar vida, pero por 5 de mana es un poco malo. También, si duplicamos un Emperador Taurisán, genial. Y el segundo duplicar, siempre vamos a intentar utilizarlo para Silvanas o Antónidas, ¿vale? Una de los dos, Alextrasza no. Dos Antónidas suelen ser partida, cuesta deshacerse de uno, pero de los dos ni os digo. Además, generamos bolas de fuego, o tener tres Silvanas en el campo de batalla muchas veces es la partida, porque te mata una, mata otra y tiene que matar otra, no puede hacer tradeos buenos. ¿Qué más llevamos? Llevamos Moco del Pantano, porque viene muy bien contra todos los guerreros que hay, los paladines y los pícaros, incluso contra cazador, que lleva dos tipos de armas. Oveja explosiva para limpiar al principio, como se comenta, los secretos. Intelecto arcano para robar, cazador de fieras. Dos bolas de fuego, casi siempre para intercambiar con esbirros molestos, igual que las polimorfia, para intentar matar algo muy poderoso. Llevamos Taurisán, como os he comentado, estas cartas de por aquí. Dos fogonazos para limpiar y Alex para bajar la vida del enemigo, porque al principio no le vamos a quitar vida, lo que queremos es quitársela luego y matar con nuestros esbirros. Así que esta es la baraja, es un poco complicado de utilizar, pero ayer la estuve probando un poco y llegas a dar palizas cuando los duplicas sale bien. O sea, es una pasada y súper divertida. Vamos a jugarlo y veremos qué tal va el funcionamiento hoy. Venga, vamos allá. Bien, contra un brujo. A ver. Que empiece la partida. ¿Qué nos quedamos? Vamos a ver cuántas cartas cambia, porque si es Haldok, estaría bien quedarse el cazador de fieras y la oveja. A ver qué hace, vamos a ver. Está mirando dos cartas. Si se lo queda todo, es que será probablemente... Buah. Me queda solo la oveja. Por si tiene un draco o algo, poder matarlo, ¿vale? Vale. Yo creo que esta es la peor mano que existe en el planeta. Contra una Demon Lord y contra Haldo, pues bueno, es aceptable. Dios mío, Dios mío, ¿qué mano es esto? ¿Qué probabilidad existe en el mundo? Mira, menos mal que es Haldo o Maligos o tiene salida mala y al menos le doy utilidad a las ovejas. Dios mío, no me lo creo. No, esto no merece la pena. Por si tiene Haraxus en un futuro, no me lo creo, ¿eh? ¿Qué más puede entrar malo? Imagino que ahora Alextrasza o otra bola de fuego. Buah, ni un esbirro, ¿eh? A ver, la moneda ahí. No hace nada, vale. Bien, lo activaremos ya. Mejor piensa que es un copiar y esto nos puede ayudar a que no ponga algo muy poderoso, aguantar turnos. Pero ya cosas malas creo que no podemos robar. Partida ahora son esbirros. Bueno, sé que robemos secretos, porque no podemos duplicar nada. O sea, solo cuento con un esbirro. Vale, es Haldok. Así que ya sabemos lo que es. Vale, va a robar. ¿Quiero matar esto ya? Yo creo que sí, ¿vale? Yo creo que sí, porque luego ya sabéis que lo puede explotar y luego te la juegas al 50-50 siempre y no me hace gracia. Es que no, o sea, no tengo nada. Cada cosa que robo es peor que la anterior. Ni siquiera tengo el duplicar para cuando pongo en esbirro y digas, bueno, al menos duplicas esto. Vale, esto va a ser oveja. Una protectora.
Otro vigía. Un zombie, vale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos quedaremos con nueve cartas. Vale, luego puedo robar al siguiente turno. Así que ponga Taurisan. Quiere tirar una bola de fuego. Porque tiene ya ocho cartas más baratas. Así que va a ser bola de fuego. Madre mía, qué mano. Dios, es que ya solo me quedan esbirros, creo. O sea, no he robado ni un bicho. O sea, solo tengo esto. ¿Qué probabilidad existe de eso? Doctor Boom. Me puedo matar también y tiro. Vale. Guardaremos la abeja para algo más peligroso. Y no tengo nada. Luego tengo el fogonazo para limpiar. Pero claro, ahora caerá aquí otro gigante. Un draco o algo. Le queda un draco y tres gigantes más. Y solo me puedes hacer de uno. Y con el cazador de fieras de otro. Dolor de tripa. Bien, aquí la cosa sería pues eso. Tener un esbirro, ¿vale? Taurisan. Que Taurisan me lo va a matar a base de bombazos. Así que... ay, señor, madre mía. Y al menos las bombas han sido pequeñas. Bien, también tengo otro fogonazo para luego limpiar esto de nuevo con tiro. Le quedan solo tres gigantes y quizá un Ragnarok, ¿vale? Y un Loace. Todo lo demás ya. Y dos gigantes tiene que estar por debajo de 20 de vida. Así que aún hay esperanzas. Aún hay esperanzas. Le quedan dos gigantes. Que los tiene que tirar con menos de 20 de vida. O 21, le valdría 10 con Taurisan. Y otro eructador de lodo. Y un gigante de los de... ¿cuántas cartas tenga? Pero tengo esto. Vale, vamos a hacerlo así. Barrera. Bien. Y esto por aquí. Tendrá algo para matármelo de la mano. Es el primer bicho o segundo que tiro, creo. O que él haya visto. Sí, es el primero que tiro. Tendrá succión al alma o algo, no sé. O bomba. Mi escudo podrá arcos. Vale. Aquí va a ser fogonazo, imagino. Y al menos limpiamos otra vez. ¿Esto qué es? Bloque de hielo, vale. Va a ser fogonazo, tiro. Y pasar turno. Mira, al menos puedo poner esto, que lo quieras o no, puede activar solo el duplicar, nada más, porque tengo aquí la barrera, ¿vale? Así que ya podríamos duplicar, por ejemplo, un archimago Antonias, que es la leche. Entonces, a que no tenga ahora un gigante, por ejemplo, aunque puedo hacer 6, 7, 8, 9, lo cual estaría bien. Mientras no tenga... ¿lo hace? Es que ya, bichos grandes, le tiene que quedar Ragnaros. Los dos fundidos, claro, pero se tiene que quitar vida. Bien, haremos 6-10, ¿vale? O sea, 6-9. El problema es que también se puede duplicar esto. Me lo va a matar seguramente y no voy a poder activar el duplicar. Pero bueno, no me queda otra, creo. Si voy a hacerlo así, ¿vale? No me queda otra. Necesita. Bien, mira, le hemos quitado una carta buena, que era el otro draco que le quedaba. Así que solo le quedan tres gigantes. Tengo respuesta a lo mejor para uno, junto con algo más. Necesito el cazador de fieras aquí. Y sobre todo que el duplicar sea para Taurisan. Que aquí intercambie, porque si tiene succión al alma me lo va a matar ya. Posibilidades. O a lo mejor piensa que tengo ya el duplicar puesto. Y primero va por este, que también puede ser. Dice, coño, si tiene ya el duplicar, mejor le duplico el científico. Vale, se activa el duplicar. Y tenemos otro Antonidas. Que voy a combinar con la barrera. Y por 5 de mana puedo tirar un fundido. Vale. El cual voy a poner. Junto con la barrera, 8.
No me puede matar aún, así que se encargará de esto. Pero luego lo puedo matar. Necesita. Tengo 12 de daño, ¿vale? En la mano 12 y una 13. O sea, que tiene que recuperar vida de alguna forma. Si no, si roba, se queda letal. Y aquí me queda descarga de escarcha, creo que 2. No me puede matar porque tengo el cubo también. Y aparte, tengo los anabot aquí. Imagino que va a explotar esta carta, ¿vale? Va a pegar, la va a explotar. Y quizá ponga al otro gigante. Pero estos 8 que me quita son los 8 de la barrera. O sea, sigo a 11 de vida. ¿Vale? Si no se cura, imagino que se curará. Hostia, roba. O se la juega mucho o se va a curar, vale, se va a curar. Va a ser bola de fuego aquí. Y ya solo le quedarían 2 gigantes. Hostia, hubiésemos ganado, ¿eh? Vale, vamos a hacerlo así. Y así. Ahora es el daño que tenemos, ¿eh? Le queda un gigante y a lo mejor un Ragnaros, ¿vale? Todo lo demás aquí, no sé con qué más me puede sorprender. Mata a los 2 eructadores, le queda otro Sanabot, 2 cazadores de fieras, que solo puedo utilizar con Alex. Barrera y bloque. Espiral mortal. ¿Vale? Y puede tirar un gigante por 7 contra Orisan. Por lo que aún no lo puede sacar. Así que vamos a curarnos un poco. Bien, es bueno, ¿vale? Porque yo no tengo a Alex y la vida ya se la bajaré luego. Bien, lo que necesitábamos. Bien, bien, bien. Vale, nos vamos a curar. Ha gastado. Voy a hacerlo así, ¿vale? Cualquiera de estas dos cosas que me duplique me parece genial. Le quedan aún las 2 llamas de las sombras, las que se explota una carta. Le queda Haraxus, un gigante, 2 cazadores de fieras, quizá un Ragnaros, un succionar alma, otra bomba oscura, creo que una espiral mortal. Pero va a entrar a fatiga, ¿vale? En cuanto tiene Haraxus, yo tiro esto. No puede tirar gigante con esta vida. Vale, lo va a explotar, imagino. Pero aquí tenemos unas Silvanas. Me nos va a ayudar mucho también. Tengo 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18 de daño. En un par de turnos, ¿vale? Ya más vida no se puede recuperar, creo. A lo mejor con un chamán clarividente. Vale, va a poner un Argus. Escudos listos. Vale, utilizaremos esto, ¿eh? Antes que las bolas de fuego, que son daño directo. Es un duplicar, ¿eh? Vamos a ver. Creo que va a ser bola de fuego aquí. Quiero quitar esto de en medio. Tengo la bestia a ti. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Por mi parte tengo una bola de fuego. Creo una descarga de escarcha, un cañón de llamas. No, que ya lo he utilizado. Pero bueno, le voy a bajar la vida ahora, ¿vale? Quiero mantener una buena mesa. A ver si le dan cazador de fieras. Bueno, lo voy a duplicar, así que ya esto lo hemos matado. Ha sido un error. Mientras no vaya a la cara y me acojone. Que tengo la barrera, pero tengo 18 de daño, ¿vale? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tengo que matarlo. A ver si robo un Sanabot, ¿vale? Justo, así decirlo, así que por si acaso. Tiene un gigante fundido. Siempre me matáis, ¿vale? Ya me ha pasado a veces. No lo he contado bien, creo que le queda un gigante fundido. Por lo que no lo voy a pegar más, porque si no va a explotar la carta. Que a lo mejor lo tira ya, ¿vale? Y me estáis matando los comentarios. José, mi hijo puta. Es que estoy a muchas cosas, ¿vale? Estoy sobre todo a lo que me queda a mí, a lo que le queda a él, lo que tengo en la mesa, mis posibilidades y no me la quiero jugar. Le puede valer 7 con Taurisan de antes.
por lo que no tiene maná suficiente, a no ser que tenga justo Llama a las Sombras y Gigante con Taurisan, que entonces sí que le llega. Son 10 de maná justo. Haraxus le quito el arma. ¿Qué carta le quedará aquí? Esto es un gigante. Los dos estos no hace nada, pues hemos ganado. Así le bien jugado. Y ganamos, bien. Emocionante partida. Vale, contra un brujo. A ver, ¿qué nos quedamos? Que empiece la partida. Tenemos una carta más, así que vamos a quitar todo, excepto el eructador, que me gusta tenerlo, por si es Demon Lock. Y si de aquí, en alguno, tiene que salir algún duplicar, poder duplicar tanto elemental como esto. Lo que pasa es que ahora será Hardlock, imagino, por llevar la contraria, y nos dará una paliza. Joder, ¿y entra el duplicar en serio, tío? Madre del señor. Ahora entrarán más secretos para fastidiar. Madre mía, ahora es Hardlock. Bien, tiraremos esto, aunque contra Hardlock tenemos probabilidad de ganar. Pequeña, pero bueno. ¡Les enseñaré a todos! Es muy complicado. Sin cazador de filas y ovejas al principio, contra sus gigantes y dracos no puedo hacer nada. Bien, esto es bueno. Pensarán que soy mago tempo o algo de eso. De aquí va a salir cubo y barrera. Lo bueno sería un duplicar, ¿vale? De alguno de ellos. Quiero gastar la moneda, quiero gastar esto, sabiendo que puede venir un gigante. Voy a hacerlo así. Y así. Voy a intentar duplicar Silvanas, ¿vale? Madre, me tiene un gigante por 3, en serio. Vale. Uf, qué suerte, chavales. O sea, de verdad. Tengo la bestia, tío. Y yo me lo estoy creyendo. Voy a tirar un gigante por 5. Pero es que al paso que voy le quito 4, 5, 6, 7, 8 y una 9. Madre mía. Yo en turno 5 dejarlo a 15 de vida es... Puede tener llamas infernales. Vale, otro gigante ahí. Espiral mortal. Y a lo mejor bomba aquí. Vale, barrera de hielo. Por lo que he de poner esto. Esto tiene que ir aquí. 4, 5, 6. A ver qué sale. Ni un duplicar, tío. O sea, de los dos científicos no ha salido ni un duplicar. Solo que tengo en la mano y el otro no ha salido. Bien, esto hay que matarlo, ¿vale? Madre mía, que nos vamos a ahogar. Vale, quedan los dos gigantes y un draco más. Y bueno, luego Ragnar, os imagino, Taurisan. Yo que sé, un montón de cosas. A mí solo me queda una oveja. Y no tengo el duplicar aún, evidentemente. Y no quiero duplicar esto, así que va a ser turno de rogar, de tirar esto y de suicidarlo. Vamos a robar. Aunque también lleva silencios, así que vale, descarga. Y Alex. Turno muerto, pero tengo aquí todos los sombreros. A ver, llevará Sanabot, llevará, yo qué sé, un montón de cosas, pero llevará un silencio, es una putada, pero joder. Bien, aquí Silvanas. Estamos jodidísimos, ¿eh? No tengo tiempo para juego. Si entrara otra bola de fuego, que no la hemos gastado, ganaríamos. No, no tenemos maná. Sí, sí que tenemos, 12. Y no se recupera vida, pero claro, para que entre la bola de fuego también hay que hacer el milagro. Él tiene 10, 12 de daño. La cosa es que tenga un silencio. Que llevan uno. Otra cosa es que lo haya robado, a lo mejor. Si no, duplica unas Silvanas, aparte que se va a llevar algo.
recién robado, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Cómo lo robas justo ahora, tío? Joder, necesitas algo y Heston te lo da, tío. Eso me da una rabia. Qué asco, de verdad, macho. O sea, tío, ¿por qué? Queda poco tiempo. A ver si me la mata. No, no la va a matar. Evidentemente. Fogonazo. Va a ser lo mejor. Tiro aquí. Que no sobreviva nadie. Y limpiamos esto. Bien, le queda solo un gigante. Haraxus. Y Taorisan lo hace. Y Doctor Boom quizá. O algún Ragnaros. Qué rabia, tío, me da, eh. O sea, de las cosas que más rabia me da en el mundo, que necesita algo que le da la partida o le da una ventaja increíble y justo lo roba. Vale. Y esto va a venir bien para Haraxus. Yo creo que aquí esto es así. Yo tengo el poder. Congelar esto. Y tiro aquí. Porque luego quiero que muera de bola de fuego, básicamente. Es lo único grande que le queda poderoso. Lo otro es un Doctor Boom. Pero aún me queda una oveja. O sea, que aún tengo esperanza. Me queda otra descarga de escarcha. Y a Haraxus por lo menos ya sé que le voy a quitar toda el arma. O sea, eso es bueno. Ya tiene a todos los gigantes, por lo que se lo puede plantear. ¿Cuántas posibilidades? Mejor Haraxus. Tradea con el arma y con esto. Le quedaría un maná, a lo mejor tiene algo. No sé si ha tirado. No me acuerdo si ha tirado Taurisan. Por lo que podría tener Haraxus por 8. Doctor Boom. Bien, pues cambiarán los planes. Vamos a matar Doctor Boom. A ver, tengo 6, 11, 12, 13, 14 y una 15. No gano por una, tío. O sea, tengo 15 de daño. 6 y 5, 11. 12, 13, 14 y una 15. Interesante. Sí, interesante. Por lo que tengo que hacer bola de fuego aquí, tiro, intercambiar aquí. Me gustaría guardar la moneda para Antónidas. Pero creo que va a ser mejor tener dos elementales en la mesa. Tengo el duplicar. Que no me ha matado nada aún este tío. Duplicar elementales puede estar bien. Aquí me queda un duplicar. Me queda una bola de fuego. Me quedan tónidas. Creo que dos eructadores de lodo. Y dos anabot. Tantas posibilidades. Una oveja, un fogonazo. Y hay una carta que... y una oveja explosiva. Ahora mismo lo único que no quiero que entre es la oveja explosiva. Madre mía, va a reventar la mesa. Y nos va a activar el cubo. Seguramente. Y si la bomba... madre mía. Ya verás tú, me puedo recuperar vida ahora, pero... la bomba me puede matar, lo sabéis. Si pega aquí la bomba... no, ¿no? Ah, no, vale. Madre mía, me había acojonado. Bien, lo haremos así. ¿Qué le queda a este hombre? Tiene más cartas que yo. Eso es segurísimo. Haraxus arriesga mucho. Me queda aquí cosas muy buenas. Pero ya no puedo combar a Antónidas. Él tiene cazador de fieras. Segurísimo, me va a matar esto ahora. O succionar alma. Me queda solo esto, que lo puede matar con una bomba. Lo cual estoy jodido. Tantas posibilidades. Dolor de tripa. Vale. Y cazador de fieras. Escudos listos. ¿No? O no lo ha robado o no lo lleva en el mazo. Minuto duplicar que no puedo utilizar.
Lloraré tu muerte. ¡No! 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 Podía haber ganado. ¡No! Si le hacía esto aquí. ¡No, no, 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 no! Lo he visto ahora, tío. Lo he visto ahora. ¡Qué subnormal soy! Me merezco perder. Dios, qué cagada, tío. Lo he visto ahora. Siempre me pasa lo mismo, ¿vale? Me concentro en no morir yo y en tradear. Hago oveja, tenía 8, 9, 10, 11 y una 12. Ganaba. ¿Y ahora es cuando tendrá el cazador de fieras que lo ha robado? O... yo qué sé. Me merezco perder ya. Podía haber ganado, madre mía, tío. Qué error. Me pasa siempre por lo mismo, tío. Siempre. Solo me centro en la mesa y no miro la vida del enemigo. Me centro solo en tradear e intentar sobrevivir yo. Ahora no puedo ganar porque me mata aquí, ¿vale? Son 8 de daño, 9. Pero al menos tendría elementales. Cierto que si me mata esto con el cazador de fieras, tengo más Alex Trarza. Pero bueno. Joder, qué puto error, tío. Queda poco tiempo. Sí, roba y no te cures. Vale, 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 no te cures. No cazador de fieras. No voy a cometer el mismo error dos veces. Este tío está diciendo, este tío es retrasado, ¿vale? Porque esto que ha hecho ahora lo podría haber hecho antes. Lloraré tu muerte. Gracias al señor, o sea, y lo siento que me lo habéis dicho en los comentarios. Bien, contra un guerrero. Supongamos que es parroquianos, ¿vale? Cuando están en rangos tan altos suelen ser parroquianos. Por lo que me voy a quedar desde el principio el fogonazo, ¿vale? Quiero asegurarme de que en todo momento voy a poder limpiar. Porque no creo que me haga el combo en el turno 5. A lo mejor me lo hace en el 6. Espero un par de turnos y poder matar, ¿vale? Tengo un elemental que también es muy bueno contra guerrero. Necesitará gastar en ejecutar o algún embate si lo lleva. O al menos esbirros. Vale, empieza con moneda. Vamos a ver qué es. Forjadora. Vale. Le pegaré un tiro, ¿vale? Seguramente. Para que luego con el elemental intentar poder matarlo. Gracias. Bien. Hay que hacerlo porque si no... Ahora voy a robar seguramente. Joder. Quizá fuerte, ¿eh? Pero no nos queda otra que robar. Bueno, mejor el duplicar. Y duplicaremos dos elementales. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué puede tener? Si tiene un arma, ha gastado la moneda. ¿Qué más puede tener? Vale, ha tenido salida perfecta. Bien, tiraremos elemental, ¿vale? Que lo vamos a duplicar. Y está muy bien contra guerrero. Es que nuestra vida está bajando, ¿eh? Empieza fuerte el tío. Y se olerá que es un duplicar, seguramente. Pero de toda mi baraja algo tiene que matar en algún momento, ¿eh? Es de parroquianos. Vale, va la cara. Vaya, vaya. Cualquier momento nos mata, ¿eh? Vale, voy a hacerlo así, así. Así que puedo robar. Volar de fuego y más duplicar. Esto va a ir aquí. No quiero que gaste el arma de momento. Queda poco para el fogonazo, pero por lo general me gustaría ahora sobre todo duplicar un eructador, porque estoy muy bajo de vida. Vale, va la cara. ¿Puedo darle a necesidad? Nos ganará ya. Vale, ejecutar. Tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así que nos gana ya seguramente. Tendrá aquí cualquier cosa que haga daño o cosas de esas. Lo cual me alucina. ¡Ah! 3, 4, 5, 6, 7. Con... Capatán no nos gana aún. No sé si nos puede ganar, ¿eh? Pero estará rozando ya. Deja que el dolor me hable. Vale. Imagino que ahora robará 3 cartas más. Se congela y va a tradear. Vale. Menos estamos aguantando un poco. Este turno no nos ha quitado daño. Y tenemos el fogonazo, ¿vale? Para cuando ponga los parroquianos.
Estamos a nada de morir, Si tiene arma de 4, no la puede tirar porque está congelada. Así que vamos a hacer... No, taurizar no creo que sea lo mejor. Interesante. Nos puede ganar ya, pero... Les enseñaré a todos. Hay que arriesgar. 2, 3. Necesita bastante daño. Aún no puedo hacer el combo con el cargar. A ver, nos gana ya. 3, 4, 5. Necesita 3 de daño. Taurizan. Bien. Necesito algo, ¿vale? Porque aquí tendré un arma y ya nos va a matar, seguramente. O gromas. Bien, lo mejor aquí es fogonazo. Rezar a que se nos ponga una barrera. No puede ser el duplicar, tiene que ser algo. Buah, es la peor, pero bueno. Lo congelo, ¿vale? Aquí es gromas. O no me puede matar. Bueno, sí, con un cargar, sí, ¿vale? De 3. Pásame la llave de Torcar con luz. Quedan 8 cartas a este hombre. Necesito la barrera, Alex. Estaría muy bien los... Joder, ¿cómo se llaman? Los eructadores. Vale. Bien, hay que hacerlo así. Primero debería haber robado. Bien, ahí los tenemos, ¿vale? Y no sé si llevará gromas esto, ¿vale? Pero de llevarlo aún seguiríamos con vida. Quiero duplicar más que Antonia, seguramente el eructador, ¿vale? Para protegerme. Deja que el dolor me hable. Es que ya me he quedado sin fogonazo. Sangre y botín. Vale. Luego llenará la mesa de parroquianos con cargar o con el rabioso y nos va a matar, pero... Ejecutar, imagino. El último que le queda. Dios, se están quedando sin cartas, Vale, ejecutar. ¿Puedo darle a necesidad? Mejor lo tiene por 0. No. Bien, pues haremos eructador. Duplicar. Esto va a ir aquí. Y él va a pegar aquí seguro y esto va a morir. O sea, creo que es mejor ir poniendo esto. Por si hace dos torbellinos, que se active algo de aquí. Nos lo va a activar ya, ¿vale? Aún tenemos otro turno. Y de aquí saldrá la barrera. Bien, aquí es a robar el fogonazo, ¿vale? Si no, no voy a ganar. Sin fogonazo no puedo ganar esto. O sea, ha robado ya el mazo, Y de aquí va a robar otra. Va a robar dos más. Dios, si robo el fogonazo, sería tan bueno. Pasa que aquí nos va a activar ya todo. Vale, duplicar. Y la interna. Va a crear un millón, ¿vale? ¿He gastado los dos fogonazos? Creo que sí, o sea... No lo sé, no me acuerdo. Si no me gana por daño. Tengo 11 de daño. Ahora él va a tradear, imagino. Vale, el que he de matar es el de carga, aunque tendrá el otro, ¿vale? A ver. Sanabot. ¡Insensatos! Bueno, estos son 8 más, ¿vale? Voy a hacer bola de fuego aquí y Sanabot. Porque si no, esto me lo va a seguir activando, no sé si me entendéis. Interesante. Esto va a crear un millón, ¿vale? Lo mato antes que el de carga. Tengo 16, 7, 8, 19 de vida, ¿vale? En total. Con estos dos y el provocar. No debo confiarme. Creo que de matar esto. Si pongo los dos provocar, he perdido, ¿vale? Y vida. Listo. No me queda otra. Pensad que el 1-2 que sale, y si tiene el de carga, lo que va a hacer es generar más parroquianos.
Y eso me va a matar. Igual me puede matar ya, no lo sé. Tendrá el de carga, los dos rabiosos. Así que saque entre el fogonazo y que haya un milagro de Dios. Pero si no... Era dudosa la jugada, ¿vale? Podría haber puesto estos dos, pero sabíamos que tiene que tener otro de carga. Por lo que encima iba a ser un rabioso bastante más grande. Entra el fogonazo, que no sé si me queda. Lo vuelvo a repetir. Estaría bien. Está quedando sin cartas también. Le queda otro rabioso y otro enano. Y las otras tres creo que una es un torbellino. Me la activa, ¿no? Sí. No, no lo sé, no, no me la activa aún. Esto es bueno. No me queda más vida, solo un sanabot. Vale. El de carga hay que matarlo. Eso seguro. Pero si yo pongo... Si yo lo mato... Si no, él pega, pega, pega y al final me gana, ¿vale? Solo porque vuelven a salir los de cargar. Entonces, si yo lo mato y pongo el provocar, él me intercambia con este. No, incluso puedo hacer 3, 4 y esta 5. Pega y me ha ganado. No puedo hacer nada, ¿vale? No puedo ganar. Simplemente me gana, ¿vale? O sea, son 5, son 9 de maná. Aquí sale un 1-1. Yo tengo un 3-5. Él pega 3, 4, 5. Luego queda una osa 1-2. Y con esto me pega 7. Por lo que ya no puedo hacer nada. Los dos eructadores, como comprenderéis, salen más enanos. No puedo hacer nada. Si hubiese entrado al fogonazo... Esto es lo máximo que puedo hacer. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Si tiene algo para poder hacer que esto salga un cargar, gana. 14, 14 de daño. Era lo máximo. No sé si me quedaba otro fogonazo, pero si hubiese entrado, podríamos haber ganado, pero segurísimo, ¿vale? Pensar que tiro fogonazo y luego es tener todo esto aquí. Vale, contra un Rexar, a ver. ¿Qué nos vamos a quedar? Siempre también tiene algún turno, aunque sea un poco bajo, ¿vale? Lo que buscaríamos aquí serían los científicos locos, el cañón de llamas, la descarga de escarcha, pero aguantando, pero como no tenemos nada, creo que está bien quedarse el elemental. Bueno, al menos tenemos en la bot, sabemos que recuperaremos 5 de vida. Y el fogonazo, no sé si le llegaremos a dar mucho uso, pero en el momento de que nos llene la mesa, por ejemplo, sí que es cierto que si tenemos un poco de control y pasa de nosotros y va a la cara, podríamos limpiar, ¿vale? Bien. Vamos a ver qué entra por aquí. Este año viene un científico. Vale, Taurisan. Para que se reduzca mucho el coste de nuestras cartas, pero si él empieza agresivo... Tengo la bola de fuego, me puedo encargar de esbirros con uno de vida poco a poco e intentar llegar al turno 4, ¿vale? Elemental por lo general, si no tiene marca del cazador, te tira un matar, suele estradear una media de 3 esbirros, ¿vale? Parece mid de range, así que llevará crin altas, por lo que necesitaré la oveja pronto. Vamos a hacerla así y pasar turno. Recordad, podemos subirnos nuestra vida o bajar la suya. Igualmente llevamos aquí Sanabot. Lo que necesito es tener el duplicar, por ejemplo. Ahora si entra un duplicar es muy bueno porque lo tiro y me va a duplicar dos elementales. Aunque, como os he dicho, contra esta baraja viene bien los eructadores de lodo. Bien, no tengo nada, así que lo haremos así. Esto recordad que seguramente sean congelantes, por lo que me va a fastidiar el elemental. Y es un poco fastidioso, pero bueno. Tenemos dos. Así que de momento bien. Bien, tiraremos el elemental, ¿vale? Mira, duplicar, pero de momento no. Vamos a ver si conseguimos contra este tipo de mazos. Sanabot, duplicar, puede estar bien. No sé hasta qué punto, pero vamos a buscar sobre todo los eructadores de lodo. Vale, marca el cazador y nos lo mata. Y esto va a ser una congelante. Directamente ni se arriesga a hacer tiro. Porque o no tiene esbirros o así lo ha querido él. Podríamos luego devolver un Sanabot, pero... Entended que si pongo ahora el Sanabot no es buena idea. Aunque puedo hacer duplicar, pegar tiro, al siguiente turno tengo... No, no podría, vamos a poner esto. Vamos a hacer así. Si pongo Sanabot me lo va a matar directamente y su trampa va a seguir activa, ¿vale? Por lo que es otro turno que no puedo hacer nada. Vale, una será serpiente seguro. ¿Me lo va a matar? No, no me lo va a matar. Vale, unas son serpientes y otras congelantes seguro. Así que aquí vamos a...
De momento 3, 6 me puede quitar. Voy a hacerlo así, voy a pasar turno, ¿vale? No quiero que tenga más cargas. O sea, no quiero un arma de 3. Hasta que no tenga por lo menos el moco del pantano. Él aquí seguramente tenga que tradear. Tengo a un Alex, no os preocupéis. Tengo un Elsanabot. Tengo una barrera de hielo. Si pone una crianta ahora fastidia. Joder, recién robada. Vale. Bien, ya le hemos quitado el arma, ¿vale? Por lo que ya no puede generar cargas. Y esto es bueno. ¿Que me quiere quitar esto? Que lo quite. Mira tú qué bien. Vamos a hacerlo así. Quiero activar ya la congelante seguramente. Ahora que no tiene mucha presencia. Vale, que me lo devuelva. Y lo que no sé si quiero tirar la barrera o el duplicar. Puede tener maestro de canes también. Al siguiente turno igualmente puedo hacer 5, 6, 7. Siguiente turno puedo hacer 5, 6, 7. Quizás. Buah, es que me molaría duplicar algo poderoso, como Silvanas. Pero es que puede tener más congelantes, el problema. Voy a hacerlo así, ¿vale? Debo confiarme. El duplicar. Creo que puede estar bien. Ya sea para un Sanabot, ahora sí que sí, o para unas Silvanas. Tener ahí mucha vida es bueno. Vale, unas arañas. Estos son serpientes, ¿vale? Así que he de esperar para hacer algo. Lo que no sé si me podrá matar pronto. Igualmente tengo esto, ¿vale? Vale, gasta la moneda para ver si es contra hechizo. Vamos a hacerlo así. No tengo tiempo para juego. Y así. Mi intención ahora es intentar limpiar las arañas de alguna forma. Que nos ponga algo que no tenga último aliento. Pegar, salen las arañas, fogonazo. Estos son 8 más de vida. Tenemos un duplicar, vale, esto muere. Mejor pensaba que es un copiar o no lo sé. Ahora descubrirá que es la barrera. Le queda otra crin alta. Hostia, sí, otra crin alta y posiblemente algún Doctor Boom o algo así. Necesito el cazador de finas o otra polimorfia. Bien, vamos a aprovechar para limpiar. Ahora que tenemos 2 fogonazos, además está bien. Vale, serpientes. Y quiero aprovechar el mana y ponerme el cubo ya, ¿vale? O no quiero ponerlo ya. Sí. Pensaba que ahora no puede poner. Bueno, sí, puede poner una crinalta y no me llevaría ninguna cría. Pero bueno, tengo el otro fogonazo. Esto es mucha vida, ¿vale? Tanto para bajar la suya como para subir. Como para subir la mía, ¿vale? Aquí tengo 8 más de vida. Vale, te dejaré por lo menos la de algo malillo. Esta baraja llevará perros, ¿vale? Vale, va a ir a la cara. De momento no creo que nos pueda matar. Yo en daño tengo 5, ¿vale? Lo puedo dejar a 10 de vida. Lo que no sé si me quiero arriesgar. Creo que lo voy a hacer así, ¿vale? Lo tenemos a 10 de vida, o sea. O tiene algo este chico y me puede matar la mesa, porque aquí ya son 9, ¿vale? Quedaría un turno y si no me puede activar el cubo, básicamente he ganado. Puede llevar una mística de Kezan. Sí, pero no, ya no puedo hacer nada a Rexar. Así que vamos a por otra. Bueno, contra Rexar, a ver. Bien. Contra Rexar seguramente me voy a quedar descarga de escarcha y moco de pantano, ¿vale? Por eso ve que es un esbirro. Cierto que le podemos petar algún arma, pero más vale prevenir que curar. Mira, podríamos duplicarlo. Buah. No lo sé, ¿vale? Son esbirros baratos, te permite tradear contra su agresión de alguna forma. Pero estaría bien duplicar también algo más poderoso. De momento voy a pasar turno. No quiero poner esto porque para que tenga un arma y me lo rompa, como que no. A ver, ¿vale? Haremos tiros sin más. Tampoco podemos hacer mucha más cosa. Y pasar turno. Va a costar al principio, ¿eh? Pero bueno, todo es clavar el duplicar y meter, por ejemplo, 2 eructadores, ¿vale? Si tienes 3, al final no puede pasar Rexar. Si consigues duplicar eso, va genial. Madre mía, ¿en serio? Bueno, pues me ha ayudado un poco. Puedo hacer, ahora sí que sí, ¿veis? Ahora puedo hacer esto. Esto. Y la probabilidad de que salga el duplicar es muy bajita ahora. Para yo no gastar en maná. Pero bueno, se me va a activar una barrera, un cubo o un duplicar, lo cual está bien. Estaría bien la barrera, sinceramente. Para ir ganándole la mesa. A mí no, a mí no. ¡Jo! Ya me la ha matado. ¿Qué es? Barrera de hielo, vale.
Bien, esto está bien. Vamos a matarlo. Y esto no quiero ponerlo aún, ¿vale? Es importante romper el arma, creo, contra Rexar. Son 3 menos de daño. Es que no tengo esbirros, o sea, ahora mismo estoy... Que a lo mejor tengo que utilizar esto. Un cargar, quizá. Vale, esto puede ser una congelante, una explosiva o una de redirección. Esto hay que guardarlo. Así que voy a robar, porque no tengo nada. Vale, Sanabot. Quiero... Voy a poner la explosiva, Voy a ponerla, sí. Así que si pone varios esbirros, seguramente pueda limpiarlo solo con la explosiva. Si no, ni siquiera voy a atacar, creo, para ver si es... Bueno, es que si es congelante merecería la pena. Pero fijaros, aquí ya tenemos vida. Esto es una barrera. Pero es que no nos está atacando. Me encuentro mal. Vale, un puto gnomo paria. Y nada más. Bien, creo que lo vamos a hacer así. A ver qué es. Vale, es una explosiva. Por lo que nos vamos a curar. Fijaros, estamos a 23 más 8 de aquí. Estamos a tope de vida ahora mismo. Voy a duplicarme Sanabol porque es Hunter Face. O voy a intentarlo, ¿vale? Ah, ¿es congelante? ¿En serio? O no, yo creo que es de redirección, Me voy a pegar 3 a la cara. Pero igualmente estoy que activarlo, Primero de todo vamos a robar. Descarga de escarcha. Bloque de hielo. Voy a ir activando el duplicar. Listo. Esta es de redirección, si no, no creo que me devuelva esto, ¿no? Se tiene que activar ahora. Vale. Voy a quitar 3, pero se va a activar la barrera. Vale. ¿No se activa? ¿Qué? Pero se ha recibido un ataque. Hostia, me podría haber matado. Yo esto no lo sabía. Bien, tenemos moco del pantano. Imagino que irá a la cara. No lo sé. El problema es que con esto podemos duplicar el moco del pantano. Y eso no me hace gracia, ¿vale? Nuestra vida está bajando y tampoco tengo curaciones ni protección. Joder, va a tope el tío, Vale, esto hay que limpiarlo. Igualmente tengo otro duplicar, ¿vale? No tengo tiempo para y vamos a ir haciendo daño. Tenemos vida, ¿vale? Aparte de que tengo el bloque, pero el bloque solo me da un turno. Porque por lo general con el disparo me mata. ¿Qué me queda para recuperar vida? Solo un Sanabot. Vamos, vamos. Joder, matar. 5, 6, 7, 8, 9, 10 me quita ya. Y si esto es la que roba encima. No me lo creo, tío. Pues nos gana al final, Sí, nos gana, tío. O entra Alex. O este señor nos gana. Que no se obliga a nadie. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Podríamos ganar el siguiente turno, ¿vale? Listo. Hostia, que no es el bloque y no lo he puesto. Pensaba que tenía el bloque activado. Madre mía, cómo le haya entrado daño. ¿Por qué pensaba que tenía el bloque puesto? De todas formas, no lo podía. Sí lo podía poner, pero con fogonazo no. Espero que no sea daño. Dios, después del error hemos ganado.